El siguiente ejercicio dice, elabora un programa que lea 10 pares de números y calcule la suma y multiplicación de cada par. Y guarde cada resultado en un arreglo para suma y un arreglo para multiplicación. Muestre los resultados de cada par. Este ejercicio es similar al ejercicio anterior. Por lo tanto, lo que voy a hacer es agarrar del anterior. Porque ya prácticamente está hecho su mayor parte. Y así ahorro tiempo en desarrollo. Ok, me está diciendo que lea 10 números, 10 pares de números y calcule la suma. Ya la suma se había calculado en el ejercicio anterior, como ya he dicho, que aquí la tenemos. Aquí está la suma y aquí está el arreglo donde se generaba. Ok, y guarde cada resultado un arreglo, uno para suma y un arreglo para multiplicación. Ya tengo el arreglo para suma. Lo que me faltaría sería el arreglo para multiplicación. Entonces yo creo otro arreglo en la declaración. Voy a llamarla mul. Mul y voy a colocarle también son 10 pares. Y aquí tenemos ya el arreglo. Hay un arreglo para suma y un arreglo para multiplicación. Me pide que introduzca lo mismo, primer y segundo número. Y aquí está la suma. Me falta que genere la multiplicación y lo guarde en un arreglo. Te coloco mol posición i igual a n1 por n2. Y quito este corchete, punto y coma. Ajá. Y con esto ya el arreglo de suma que va a generar la suma de estos dos números y luego me va a generar la multiplicación de estos números también. Lo que sigue ahora es mandar imprimir el resultado. Entonces agarro esta impresión que ya se había generado para que me salga la nueva. Pegar. Ya no va a ser la suma, sino va a ser la multiplicación de en la misma APA que me evalúe los valores de cada posición del arreglo. Y hago la salida, ya no es suma, porque suma ya está en la línea anterior. Sería mul, que corresponde al arreglo de multiplicación. Y le doy guardar. Vamos a compilar. No hay errores. Y ahora vamos a revisar cómo se ejecuta. Aquí está. Uno, segundo par. Tercer par. Siguiente. Y aquí están los resultados. La suma de la posición 0 es 2, multiplicación 1, porque es 1 por 1. La suma, la siguiente, aquí está el resultado, aquí está la multiplicación, la suma, la multiplicación, suma, multiplicación, suma, multiplicación, y así sucesivamente. Eso es todo en este ejercicio.